¿Puedo sentar aquí? Ya se sentó. Es una mierda. Y espera el almuerzo. ¿Por qué está aquí? Disculpe, no quería incomodarlo. Por la rata y por el mexicano, los zampones del barrio. Por eso es que estoy aquí. Porque van y le dicen a la policía que no, que es que yo estoy loco. Yo, bueno, sí estoy loco. Mano, no soy tan loco en realidad. Bueno, sí estoy un poco loco, loco, pero por el dinero y por las mujeres. Sí, me gusta estar apostando, me gusta el billete y no me puedo controlar. Y el problema es que tuve una discusión con el mexicano, sí. Yo aposté, pero yo gané. El tipo me hizo trampa. Y entonces, pues, bueno, van y le dice a la policía, no, que es que yo tengo problemas, que es que yo estoy loco, que yo me creo ahí de la mafia italiana. Ah... Me encantan las películas, sí, de la mafia, de la Cosa Nostra. Capito. Pero entonces usted sí apostó la casa a su mamá. No, pues sí. Sí, no, bueno, no, no, sí, 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 sí la aposté, sí la aposté, sí la aposté. Pero yo gané. Ese pinche mexicano me hizo a mi trampa, ¿Y hasta cuándo va a estar aquí? Mañana. Hablé con la psicóloga en jefe, la conquisté, me dijo que me iba a dar de alta. Muy fácil conquistarla. Voy al jardín, corto una rosa, se la entrego, ella cae ahí mismo, como todas las mujeres, menos una, menos una. La mía Nanchi no cae. Mujer maravillosa, bella, bella. ¿Y si sale mañana porque está triste entonces? Mexicano. Le pidió la mano a la mía Nanchi y ella aceptó. Dos, necesito un billete para no perder la casa de la mía mamá. Lo único que tenemos. Y tres, soy un fracaso. Soy un fracaso. Lo intento, pero no lo logro. Nada me sale como yo quiero. Desde muy pícolo yo trabajo para el señor García y el señor García tiene aquí un imperio de rumba muy grande que se llama el Magüey. ¿Ah? El señor García es algo así como un gángster de los buenos, es el mejor. Y yo soy su mano derecha, el hombre de confianza. Además, es el papá de la mía Nanchi. Es algo así como Tom Hagen para Don Vito Corleone, capito. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace Quinoa? ¿Qué le pasó? Me acusan de un crimen que no cometí. La jueza dice que sufro de personalidades múltiples. Y tengo que salir. Tengo que estar en la calle para poder encontrar el asesino. De lo contrario, permaneceré aquí el resto de mi vida o en la cárcel. Señores pacientes, es la hora de la medicina. Rogamos a todos que pasen por el mostrador de enfermería. Necesito hablar con usted. Ay, vaya, vaya a la fila y allá le da espera su medicina. No, es que yo no necesito nada de eso, yo estoy bien. Sí. Bien, ¿sabe qué? Yo no lo vi tan bien ayer en la visita. ¿No? No, ya hablé con el médico a cargo. Sí, ya le conté todo, lo de sus alucinaciones, sus ataques de ira. Sí, yo lo he estado vigilando, señor Nova. ¿Cuáles alucinaciones, ira, no? Usted está aquí. No, ¿sabe qué? También lo he visto como le coquetea a la enfermera jefe. Le advierto que se aleje de ella. Sí, ella y yo tenemos una relación muy intensa y no quiero intrusos. ¿Me entendió? ¿Sí? Tranquilo. ¿Quién sigue? ¡Dígolo!